Hacer un poquito de shadow boxing, un poco de sombras. Soltar un poco las manos. Tener un chingo en la parte de eso. Un pedacito aquí. Me agité demasiado
Y aunque no estoy muy gordo, de todas maneras pierdes práctica, pierdes el movimiento, te oxidas. Es como cuando no vas al practicar el tiro al blanco o al shooting range, que también te oxidas, pierdes movilidad con tus dedos, con tus manos, pierdes el control un poco. Y cuando vas y tiras, ya estás muy oxidado, ya no estás metiendo los tiros en el blanco, ¿no? Ya estás muy fuera. Y lo mismo con esto también. Se oxida uno, compa. Hay que tratar de mantener nuestra defensa personal lo más máximo, lo más alto que podamos en un nivel. Pues se puede decir aceptable, ¿no? Para cualquier problema que nos traiga la vida, cualquier cosa, ¿no? Que se requiera en verdad defenderse, no nada más defenderse o nada más pelearse por fantoche, por fanfarrón, por buscapleitos, ¿no? Eso se. La defensa personal, creo yo, y todo lo demás que tiene que ver con defenderte, con defender a tu persona, a tu familia, creo yo que todo lo que implica defensa personal, defensa con armas de fuego, creo yo que todo eso fue inventado para un caso extremo, ¿no? Para un caso de que ya no tengas una salida, ya no tengas otra salida, y que tengas que actuar, ¿sí? Poquito que sea, cualquier cosa que sea, compas. Yo no estoy diciendo que soy aquí la mera pinche verdura del caldo, pero yo en mi persona, en lo personal, trato de estar a un nivel por encima de lo regular, por encima de lo normal, ¿sí? Y todos ustedes, creo que también, a lo mejor algunos de ustedes están mucho más preparados que yo, ¿no? Uno nunca sabe, uno nunca es el mejor en nada, siempre hay alguien que va un paso, bastantes pasos más adelante que tú. Pero en fin, compas, yo aquí les dejo un pedacito de practicando un poco algo de sombra, algo de boxeo. Y pues ya sé nada más que siempre la veía tarde y ya me voy antes de que me cierren la pinche puerta. Ahora, cuando estamos fuera, júgate. Siempre manchando la barbilla, posición de defensa, pero con la mirada hacia el frente para que puedas ver de dónde vienen los golpes y puedas esquivar, ¿sí? Así es, pues. Con pasito, poco a poco, logramos un nivel pues un poco aceptable, ¿sí? Voy muy lento, muy oxidado, pero poco a poco, compas, ¿sí? Gancho, recto, pum, 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 pum. Falta mucha práctica. El conocimiento ya está. Ahí sigue, pero me falta bastante práctica. Un poquito más ligero ya, bajadito de peso, 190, 92 libras. Y ahí vamos poco a poco, compa. Arre, se lo sigamos dando bien. Y cambio fuera por la fuga. Ahí estamos.